Lauro Cantú Villarreal fue el que traicionó a Quintana cuando llevaba una carga para entregarla a la mafia. Hoy firmó su sentencia, ya anduvo a salto de mata. En la ciudad de Joliet y también en Sur Chicago ya se sabía del soplón y lo estaban esperando. Y dicen que en Kansas City pudo escapar de milagro. Un policía deshonesto que también murió en la quema dijo que estaba escondido en la ciudad de Las Vegas, que ya se iba para Europa, no más cobrando unas deudas. Ahí volaron los buitres, este fue un fin de semana, pero lo encontraron muerto, lo había matado una dama, una mujer muy bonita, que fue novia de Quintana. La traición no es buen negocio cuando se apuesta la vida. Lauro no quiso entenderlo y traicionó a la familia. Le costó mucho dinero y al final hasta la vida. La rubia de la venganza era de ojitos borrados, según el retrato hablado por la versión de un empleado. Ella escapó de la ley y nunca la han encontrado. Ahí volaron los buitres, este fue un fin de semana, pero lo encontraron muerto, lo había matado una dama, una mujer muy bonita, que fue novia de...